Bienvenides, estamos en otra transmisión de Pensamiento, este ciclo, donde los jueves a las 20 nos reunimos aquí en el Facebook del Centro Cultural Kirchner a mantener algunas conversaciones sobre lo que se está pasando, sobre cómo estamos viviendo estos tiempos tan aciagos, pero también llenos de pensamientos y de ideas que nos transmitimos de las formas en que podemos y también haciéndonos compañía, ¿no? Más una noche como la de hoy, con lluvia. Hoy la invitamos a Miriam Lewin. Miriam Lewin es periodista especializada en investigación, con mucha trayectoria en radio, en tele, pero bueno, en junio fue nombrada defensora del público de servicios de comunicación audiovisual, un cargo que, bueno, imagino que en estos tiempos la tiene muy ocupada. Hola Miriam, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo te va tanto tiempo? Es verdad, hace mucho que no nos vemos. Sí, es verdad. Fuimos compañeras de Radio Nacional. Fuimos compañeras en Radio Nacional y nos cruzábamos y siempre era muy animosa la charla en los pasillos de la De radio. la radio, es verdad. Bueno, en junio, bueno, aceptaste este cargo y también con este cargo la activación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual que estaba desactivado, ¿no? Sí, en realidad la Defensoría quedó acéfala en el año 2016. Estaba a su cargo mi amiga y compañera Cintia Ottaviano, que también pasó por Nacional. Sí. Y Cintia le había dado una impronta muy, muy activa. Eran épocas de mucha pasión, de mucha energía. Cuando Cintia dejó el cargo en noviembre del 2016, empezó una compañera de Cintia, María José Gembe, a hacerse cargo interinamente de la Defensoría, y los y las trabajadoras de la Defensoría defendieron el organismo con mucho entusiasmo, pero claro, después de un tiempo. Un año y medio antes de que terminara el mandato de Macri, el gobierno intervino el organismo. Y ahí empezó una etapa de parálisis, de desánimo, una etapa que ya había empezado antes de éxodo del valiosísimo recurso humano de la Defensoría. Muchos compañeros se fueron a otros organismos del Estado, otros a la actividad privada, renunciaron, pidieron licencia. Nos encontramos con un organismo muy raleado, un organismo que si bien no sufrió, como por ejemplo la agencia TELAM, y esto es mérito de los y las trabajadoras, despidos, la verdad es que había dejado atrás sus épocas de gloria. Intentamos ahora ponernos de nuevo de pie y empezar a andar, y en un contexto muy adverso que es este de la pandemia. Primero, bueno, muchos seguramente y muchos que se están sumando a este vivo desconocen cuál es la función de la Defensoría. Me gustaría primero aclarar eso, ¿no? ¿Qué le compete a la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual? La Defensoría fue creada por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y empezó a funcionar allá por el 2012. La Defensoría tiene como función promover el derecho a la comunicación, promover que existan audiencias activas, críticas y diversas. La Defensoría del Público no es la Defensoría del Pueblo. Mucha gente se la confunde todavía porque los nombres son muy similares. Entonces terminan mandándonos reclamos sobre la factura del gas o el precio de la fruta o la inexistencia de baños públicos en las plazas. No, tiene que ver con los medios de comunicación audiovisual y cualquier persona que se sienta ofendida, estereotipada, humillada, ignorada, discriminada en un medio de comunicación. Ya sea ella personalmente o cualquier otra persona, porque no hay que ser la víctima directa
de esta vulneración de derechos para denunciar, reclamar o consultar a la Defensoría, puede conectarse con nosotros. Pero la Defensoría no solamente da respuestas en este sentido y siempre en un sentido no punitivo, no sancionatorio, porque la Defensoría no puede sancionar, no puede multar, no puede censurar. La Defensoría lo que hace es tender puentes, ¿ah? Uh-huh. Es apostar a un cambio cultural, es uh-huh. Sentarse alrededor de una mesa y discutir acerca de qué pasó cuando un periodista o una periodista dijo algo al aire que vulneró el derecho de una persona o de un colectivo. La Defensoría también capacita, ¿no? La Defensoría tiene un fuerte vínculo con radios comunitarias, cooperativas de pueblos originarios, universitarias, escolares. La Defensoría tiene un tráiler donde desarrolla promoción del derecho a la comunicación, un tráiler que tiene un estudio de radio y televisión y que recorre cuando se puede todo el país. La Defensoría también tiene un área de monitoreo, donde se realizan observaciones, monitoreos de medios que sirven como insumos para la población en general y para el ámbito académico. Y finalmente, la Defensoría también redacta guías de recomendaciones para coberturas periodísticas responsables. Porque nosotros estamos convencidos, convencidas de que muchas veces cuando se vulnera un derecho, no es por mala intención, no es por prejuicio. A veces hay desconocimiento sobre ese derecho. A veces existe la presión de los y las periodistas precarizados que salen a la calle sin red, ¿ah? Que los mandan de un choque de colectivos a una conferencia en casa de gobierno, a un desfile de modas. A mí me ha pasado, vos sabés, Gabriela, yo durante más de 25 años fui cronista. Y cuando estaba en la calle, yo salía a la mañana, a las 7 de la mañana de mi casa, y no sabía dónde iba a terminar a las 4 de la tarde. O sea que las temáticas que tenemos que abordar a veces no se exceden. No, y a veces todo. Es interesante pensar esto también del trabajo periodístico, que tal vez hay poco tiempo de preparación, que los temas se van acumulando y los periodistas y las periodistas no tenemos tanto tiempo de leer acerca de todo, ¿no? Y eso va generando a veces algunos traspiés que no son por malicia, sino justamente por falta de tiempo de preparación, que también tiene que ver con la precarización de la actividad. Por supuesto, muchas veces pasa que con presión de los jefes, con presión de la situación, por presión de la situación, por presión del vivo, yo creo que la gente no toma en cuenta lo que significa estar en vivo frente a una cámara, hablando y teniendo que dar respuesta y teniendo que responder al requerimiento de los jefes que dicen, seguí, seguí, aguantá 5 minutos más, y uno repite, repite, repite. Y realmente, muchas veces, uno se siente que ya no tiene más que decir. En esa circunstancia, a veces, como vos decís, se cometen errores, equivocaciones, imprudencias. Por eso estas guías, que en la mayoría de ellas llevan decálogos, como para que se eche mano de ese decálogo rápidamente y se sepa qué hacer y qué no hacer en la cobertura de casos policiales, en casos de abuso sexual, de consumos problemáticos, de salud mental, de discapacidad. Tenemos un abanico de temas que se han venido trabajando históricamente en la Defensoría y que ahora vamos a actualizar, porque hoy estábamos hablando con un grupo de compañeros y compañeras del tema género. ¿Cuánto se ha avanzado desde que la guía vio la luz esta temática específica en el 2016? Sí, ¿cuántos nuevos conceptos? ¿Cuántas nuevas realidades? ¿No? Por suerte se ha avanzado mucho en este tema, entonces se impone ahora una gran tarea que seguramente los y las profesionales de la Defensoría van a hacer con mucha responsabilidad, consultando además a especialistas, porque así se confeccionan las guías, y que van a ver la luz en los próximos meses en su nueva edición. No, me parece muy importante que la Defensoría, cuando llega una denuncia, pueda discernir y pueda estudiar esto, ¿no? Cuando realmente hay una vulneración del derecho, cuando hay un traspié
¿no? Sin maldad y poder corregirlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los femicidios, en la última década, ¿no? Ha sido muy importante los pasos que se han dado de ya, ¿no? Ese viejo crimen pasional a denominarlo como se tiene que denominar femicidio o violencia contra las mujeres y feminidades, ¿no? Y eso fue también presión un poco del movimiento feminista y también presión de muchas periodistas que hicieron mucho desde los medios. Sí, yo siempre digo, yo no nací feminista. En realidad, una tomó conciencia de cuánto nos habían engañado cuando nos decían que cuando cambiara la sociedad, mágicamente, cuando en mi caso, militante de la década del 70, me decían, cuando se haga la revolución, esas reivindicaciones pequeño burguesas te van a ser concedidas. Y eso no era así. O sea, vivíamos inmersas en la ilusión de que sin reivindicar desde nuestro lugar, sin reclamar desde nuestro lugar, aquello que nos correspondía como derecho, mágicamente se iba a resolver. Y esto no es así, Gabriela, y vos lo sabes bien. Entonces, claro, yo misma me doy cuenta que había situaciones que yo no percibía como problemáticas y que hoy me saltan a la vista. Hoy en día ya es inaceptable pensar que se hable de un crimen pasional o la mató porque la quería, o la mató por celos, o la mató porque la encontró con otro. No, no, ese porque no va. Eso es un femicidio y le damos absolutamente otro enfoque, no solamente las periodistas mujeres, sino también nuestros colegas varones. Hay muy pocos varones que se atreven a decir fue un crimen pasional. Sí, hay desde algunos medios, en los últimos años, bueno, recuerdo la fanática de los boliches por un crimen también. Después están también esos titulares que quieren lograr impacto, pero que, bueno, que esconden una gran culpabilización de la víctima también, ¿no? Eso sucede, y hay una cosa muy, muy, muy recurrente, que es ¿por qué tardó tanto en denunciar? Wow. ¿No? Claramente, que esto tiene un punto de contacto con las víctimas de abuso sexual en la infancia. ¿Por qué tardó 20 años, 30 años en denunciar al cura, al profesor, al médico, a su propio padre? Es una figura de poder, ¿no? Y el varón siempre es una figura de poder para nosotras las mujeres y las diversidades. A mí me parece que es indudable que es muy difícil dar ese paso hacia la visibilidad. Y en general lo que pasa también es que cuanto más conocida es la persona, el abusador o el violento, más tendencia hay a descreer de la víctima, a descreer del testimonio de la víctima. Bueno, un caso muy, muy evidente es el de Juan D'Artés. Sí. A mí realmente me preocupa que cuando el victimario, cuando el perpetrador es una persona con cierto prestigio social, es una persona que hasta ese momento gozaba de un poder simbólico. A la sociedad se le hace muy difícil pensar que esa persona haya podido ser capaz de cometer ese delito aberrante. Ni que hablar de los que te dicen, no tenía necesidad de violarla, mirá la facha que tiene, si podía conseguir. O sea, es terrible, todavía falta mucho, Gabriela, ¿eh? Cuando uno se pone a pensar todavía falta mucho. Imagino que sí, imagino ese junio cuando te propusieron el cargo y ya estaba la pandemia en curso, ¿no? Y ya los medios de comunicación estaban cumpliendo, bueno, una función, ¿no? En la difusión de información, en cómo, ¿qué te imaginaste en ese momento que te propusieron el cargo y dijiste sí, acepto, y dijiste, bueno, ¿con qué me voy a encontrar? ¿Cuáles fueron tus primeros pensamientos cuando dijeron, bueno, voy a ser la defensora de esto en este momento?
cuando me propusieron como candidata, ser candidata, casi inmediatamente dije que sí, porque este cargo se trata de darle voz a los que no la tienen o de amplificar la voz de aquellos que la tienen, pero la tienen debilitada. Entonces, esa es una de las razones por las que decidí ser periodista. No me costó aceptar la candidatura. Ahora, en medio de la pandemia, y es muy raro asumir un cargo en pandemia, es muy trabajoso funcionar de manera virtual para proteger la salud de los y las trabajadoras de la Defensoría. Y se dan situaciones que se amplifican en sus efectos en pandemia. Por ejemplo, el aislamiento puede resultar en que se hagan más peligrosas ciertas coberturas o ciertas informaciones que la Organización Mundial de la Salud calificó como infodemia, ¿no? El abuso de información. Yo recuerdo que en las primeras semanas o en los primeros días, cuando no se sabía demasiado del virus, circulaban informaciones acerca de curas milagrosas, o que el virus moría a los 60 grados, o que había que tomar sol, o que había que tomar determinadas sustancias que inmunizaban contra el virus, o que había que salir a contagiarse, porque si uno se contagiaba, significaba que desarrollaba rápidamente anticuerpos y entonces podía superar el coronavirus sin prácticamente ningún riesgo, sin pensar que esto podía generar contagios a personas más vulnerables de su entorno. Y todavía pasa, han pasado muchos días desde ese 14 o 15 de marzo, y todavía pasa. Tenemos que ver que los medios de comunicación a veces circulan de manera tal vez irreflexiva, porque quiero creer que no hubo mala intención, discursos que pueden costar la salud y hasta la vida de alguna persona, ¿no? Si esa persona cree firmemente que tomando determinadas sustancias se va a inmunizar contra el virus. Bueno, también en esta etapa son muy vulnerables, y hoy también estábamos debatiendo este tema, los niños, niñas y adolescentes que consumen medios y en soporte digital durante todo el día, que se educan de esa manera, cuyos padres no pueden estar pendientes permanentemente de lo que estos chicos y chicas hacen y qué contenidos reciben a través de las redes o de los medios. También está la cuestión del aislamiento en los casos de violencia de género. También. Lamentablemente estuvimos sufriendo muchísimos casos de femicidio, aún con la supuesta imposibilidad de circular, y etcétera, etcétera. Entonces, es importante que de los medios se informe con responsabilidad. Y es importante también que los trabajadores y las trabajadoras de la comunicación desarrollen su tarea con seguridad. Uh-huh. Sin exponerlos innecesariamente, y con los protocolos. Son trabajadores esenciales y trabajadoras esenciales, pero no es necesario que se expongan innecesariamente. Me consta que ha habido camarógrafos contagiados, camarógrafas contagiadas, que ha habido familias de trabajadores y trabajadoras de la comunicación contagiadas, y uno se pregunta hasta qué punto se justifican determinadas coberturas sin el resguardo necesario. Porque si se enferman esos trabajadores y trabajadoras esenciales, no hay comunicación posible. Uh-huh. No, también, bueno, fue un debate, recuerdo, bueno, qué programas y los programas de entretenimientos
eran necesarios o esenciales en el medio de una pandemia porque generaban para todos los técnicos y participantes de esos programas un peligro de contagio, ¿no? También. Bueno, de hecho, si no me equivoco, hubo hasta que ¿sí? lamentar muertes en el entorno de alguna conductora. Yo, la verdad, es que creo que no se tomó conciencia de la peligrosidad del virus. Creo que todavía no se toma conciencia, a pesar de que estamos en pleno pico de la pandemia y que el número de muertos va creciendo. Y sin ánimo de alarmar, quédate en casa. Si podés, quédate en casa. Creo que ya falta poco. Creo que sí, estamos transitando lo peor. Cuando se habla de, se toca estos temas que, bueno, que te incumben directamente a vos como defensora, pero siempre se habla, bueno, ¿hasta dónde llega la libertad de expresar una opinión y cuándo se empieza a vulnerar un derecho? Recién hablamos que periodísticamente a veces se incurren en algunas faltas de respeto mínimas o vulneración de derechos de máxima sin malicia. Pero siempre se dice, uy, bueno, hay una intención, entonces hay que preguntar lo que pienso, hay que decirlo. Ese límite entre dónde está la libertad de decir lo que pienso y vulnerar un derecho, ¿no? Y me parece que esa es la esquina que hay que evitar. Es un gran debate. Es un debate que se da en todo el mundo. Es decir, la libertad de expresión tiene que tener un límite. Es un valor sagrado. Cuando esa libertad de expresión está limitando o poniendo en riesgo otros derechos fundamentales de algún colectivo vulnerado, el Estado no debería regular. Bueno, la Defensoría del Público no regula, la Defensoría del Público promueve el cambio cultural. Nosotros estamos para sentarnos una mesa, para ofrecer charlas de capacitación, para ofrecer espacios equivalentes, para reparar, para sanar. Pero realmente se está discutiendo, y no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo, ¿qué pasa cuando se incita a la violencia desde un discurso, desde un discurso que apunta a una minoría débil, a una minoría que no tiene el mismo acceso al micrófono o a la cámara de aquel que está vulnerando el derecho y promoviendo y multiplicando el discurso del odio? Supongamos que yo digo que, no sé, algún colectivo de migrantes son todos portadores de determinada enfermedad, o son todos ladrones, o son todos narcotraficantes, o que todos vienen a robarme mi trabajo, a robarnos el trabajo. Si se genera un hecho de violencia contra uno o una integrante de esa minoría, uno se pone a reflexionar hasta dónde se puede promover desde un medio de comunicación este estereotipo, esta estigmatización, si eso después va a derivar en un hecho de violencia. Es un tema para reflexionar, pero ya desde ya te aclaro, no es función de la Defensoría sancionar ni limitar la libertad de expresión, al contrario. Nosotros queremos mejorar la calidad del debate democrático. La calidad en el sentido de que todos y todas podamos intercambiar ideas. Con respeto, siempre que se trate del intercambio de ideas y no del intercambio de insultos y no de proferir insultos y descalificaciones, la Defensoría del Público va a estar ahí. Ahora, acabamos de hacer un encuentro sobre violencia política mediática por razones de género y siempre las mujeres y las diversidades sexuales, cuando participan en política o cuando opinan a través de un medio de comunicación, ya sea en su rol de comunicadoras,
de conductoras, etcétera, son atacadas no por sus ideas, son atacadas por su aspecto físico, por su vestimenta. Se dice que no está preparada, que es ignorante, trola, chirusa, flaca esquelética, mal atendida, histérica, loca. Eso no aporta al debate democrático, Gabriela, y esto afecta a las mujeres de todos los partidos políticos. Lo dijo Ofelia Fernández, que es una de las principales víctimas, esta joven legisladora de la ciudad, de este tipo de violencia. No importa hacia dónde queramos llegar, siempre que caminemos, las mujeres somos atacadas. Siempre que alzamos la voz, las mujeres somos atacadas. Porque a Patricia Bullrich le dicen borracha. Borracha. Ah, claro. A Gabriela Michetti también la atacan por su discapacidad. A María Eugenia Vidal le inventaron amantes. O sea, siempre nuestra vida privada, nuestra sexualidad, nuestros supuestos consumos problemáticos. Me gustaría que se pudiera discutir con una mujer como frente a otra voz autorizada. Las mujeres somos cuestionadas cuando pretendemos erigirnos en voz autorizada. Eso es violencia política. Eso es violencia política. Me parece muy interesante aclarar esto, que la Defensoría no tiene poder de sanción, pero sí puede abrir estos debates, ¿no? Y yo lo relaciono esta violencia política también con la falta, por ejemplo, de analistas políticas o económicas, mujeres también, ¿no? Quiero decir, también, no porque que ser mujer garantice una perspectiva de otro orden, eso a veces no se da, no siempre la condición de mujer o feminidad garantiza una perspectiva de género, cuando ocurre es genial, pero bueno, la idea también de habilitar otros espacios ¿no? De cupos de mujeres periodistas que hablen de otras cosas y no estén como solamente hablando de los temas que tradicionalmente se le dieron los medios de comunicación, ¿no? Justamente por eso estamos promoviendo fuertemente desde la Defensoría la ley de equidad y cupo trans en los medios de comunicación. Hay tres proyectos en el Congreso. El proyecto de la senadora Norma Durango, el proyecto de Gisela Marciota, de la diputada Gisela Marciota, y un proyecto en construcción con la diputada Mónica Macha. Nosotros estamos convencidas en la Defensoría de que faltamos en los medios, de que hay un déficit de mujeres en los medios y que no porque una radio supuestamente tenga una orientación progresista, esto garantiza la equidad. De hecho, hay radios supuestamente muy progresistas que no tienen conductoras mujeres. Es histórico que siempre la mujer acompaña, y en los canales de televisión, además de acompañar, tiene que ser delgada, joven, bonita, darle la voz autorizada a un hombre. El otro día participó Lorena Maciel en el segundo encuentro y dijo que ella muchas veces había, a pesar de saber más de un tema del colega que la acompañaba, tenía que cederle la voz autorizada al colega, porque el que opina de judiciales, porque el que opina de política, porque el que opina de economía, de los temas duros, es siempre el varón. Aparentemente, esto tiene que ver con lo que decía también, de nuevo cito a Ofelia Fernández, las mujeres tenemos que argumentar tres veces más que los varones. Sí, sí. No, y también la presencia física. Esto, bueno, yo di hace muchos años un casting para hablar de libros en televisión y me mandaron a adelgazar. Me dijeron, ¿por qué para el casting mejor vení con unos kilos menos, con 5 kilos, para hablar de libros en televisión, ¿no? Ay, una bueno. cosa que... Bueno, las conductoras siempre están con tacos de 20 centímetros, que les destruyen la espalda, la cintura,
con tacos aguja, ¿no? Total. Con polleras, faldas ajustadas, con escotes, con determinada línea de vestimenta que en general es decidida por los gerentes varones. Totalmente. O sea, ¿cómo se viste una mujer? Ojalá, el otro día estábamos hablando del tema de Romina Malespina. Sí. Perfecto, si Romina Malespina legítimamente se quiere vestir de esa manera, está perfecto, es su derecho, pero lo real es que en general, te lo dice quien ha trabajado 28 años en televisión, no es atribución, no se deja al libre albedrío de la periodista decidir cómo se viste. ¿Cómo se viste? No, en absoluto. Es un sistema al que se responde, al que hay que responder para conservar el trabajo también. Yo pertenezco al colectivo Periodistas Argentinas y el otro día se hizo una campaña con placas de situaciones que las mujeres periodistas habíamos atravesado en las redacciones. No. Y había una placa en la que un productor le decía a una periodista joven: yo te tengo que ver en la pantalla y me tenés que calentar. Bueno, sí, bueno, no, la verdad es que no, la respuesta, no, no te tengo que calentar, te tengo que informar, tengo que hacer mi trabajo. Sí, realmente estamos en ese camino. Ya para ir promediando la charla, quería que diéramos como un ejemplo del trabajo de la Defensoría, por ejemplo, con un caso que hoy estuvo en las redes y también cómo funciona con las redes, que a veces las redes en estos años fueron denuncia, ¿no? al margen que la Defensoría estaba inactiva, en las redes se iba formando una conciencia de denuncia. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque también corren muchos discursos de odio en las redes sociales. Pero, por ejemplo, cuando una periodista en prime time toma un líquido, ¿no? Que realmente es nocivo para la salud, ¿no? ¿Cómo actúa la Defensoría? ¿Recibe esa denuncia y qué pasos se dan? La Defensoría recibe esa denuncia a través de la página web de la Defensoría, defensadelpublico.gov.ar, o a través del 0800-999-3333. En este caso que mencionaste, se recibieron varias denuncias, alrededor de una decena de denuncias. La denuncia la puede hacer cualquier integrante de la audiencia. La denuncia pasa al área de análisis y monitoreo, donde profesionales de la comunicación analizan esa pieza de video. Se hace una pormenorizada descripción y análisis de esa pieza y después pasa al área de protección de derechos. El área de protección de derechos está formado por abogados y abogadas que analizan cuáles fueron los derechos vulnerados por esa pieza, y después pasa a Legal y Técnica, que le da una forma final, y finalmente Protección de Derechos también suma recomendaciones, y al medio, al licenciatario y al equipo de producción, que puede ser una capacitación, una charla, un espacio equivalente a quien pueda hablar autorizadamente de ese tema, del tema de salud, etcétera, etcétera. Puede haber, en este caso, no sé, se me ocurre, puede ser una persona de la MAT, alguien del Ministerio de Salud, siempre tratando de acercar posiciones, porque te repito, Gabriela, no sancionamos, no censuramos, simplemente recomendamos, tratamos de acercar posiciones a esa persona que se sintió lesionada, que se sintió molesta, que se sintió indignada, puede acercarse a través de la Defensoría al medio de comunicación. Y en general hemos tenido en la historia de la Defensoría un montón de casos exitosos. De hecho, hemos planificado reuniones con gerentes de medios de muy largo alcance, con alcance en todo el país, que están interesados en nuestras capacitaciones, que están interesados en que sus periodistas tengan la posibilidad de acceder a una capacitación en asuntos de género. Es decir, claro,
ya a esta altura de la historia de los movimientos feministas en la Argentina, hay muy pocos medios de comunicación que no entienden que, así como los funcionarios del Estado se tienen que capacitar en la ley Micaela, también se necesita una ley Micaela para los medios. Y algunos de los proyectos de ley de equidad de género y cupo trans incluye una capacitación en género, incluyen la propuesta de tener una editora de género. ¿Ah? En principio esto va a ser, si se aprueban estas leyes, obligatorio para los medios públicos, pero también apuntamos a estimular de alguna manera, a lo mejor con una certificación de equidad, a lo mejor con exenciones impositivas, a los medios privados para que se vayan sumando. Es decir, que los medios públicos sean un faro para que hacia allí vayan también los medios privados. Me parece que es fundamental y muy necesaria, bueno, sobre todo por cómo está funcionando la ley Micaela y cómo eso tiene que contagiar a otros sectores. Bueno, estamos llegando al final y este programa se llama Transmisión de Pensamiento. Así que yo voy a enviarte una última pregunta, un pensamiento, no lo voy a verbalizar. Ahí te lo estoy mandando y vos respondeme. Si yo en este contexto tan adverso para la profesión de periodista le recomendaría a los jóvenes periodistas y las jóvenes periodistas que sigan adelante, que estudien y se capaciten para desarrollar esa profesión. Sí, definitivamente. Nunca me arrepentí de haber elegido esta profesión a la que amo y seguiré amando hasta que deje este mundo, aún en las condiciones más adversas. Gracias, Miriam. Bueno, ahí nos preguntaban si podíamos repetir dónde contactarse la Defensoría. Vamos a dejar ahí los números, pero ¿querés repetir dónde se pueden contactar con la Defensoría? Sí, cualquier persona que tenga una consulta, reclamo, denuncia que hacer a la Defensoría, puede contactarse a la página web www.defensadelpublico.gov.ar. ¿Ah? Ahí hay una etiqueta que dice consultas y reclamos, cliquean ahí. Y si no, al 0800-999-3333. Bueno, Miriam, siempre es un placer hablar con vos en pasillos de la radio o ahora más lejos, pero por acá encontramos alrededor del Centro Cultural Kirchner, bueno, en esta profesión que a mí me apasiona tanto como a vos. Así que, bueno, es un placer escucharte y seguir pensando estas cosas juntas. Gabriela, cada vez que te veo no puedo evitar pensar en Tom Lupo. ¿Eh? Ojalá que la próxima vez nos encontremos a leer poemas. Ojalá los poemas que le gustaban a Tom, porque hemos compartido los mejores momentos de la radio con Tom, así que sí, ojalá nos juntemos a leer poemas pensando en él. Gracias, bueno, Miriam. Un beso enorme. Un beso, chao. Y a ustedes los esperamos, a los que nos siguieron en esta transmisión de pensamiento, el jueves próximo a las 20 para transmitirnos otras ideas aquí en el Facebook del Centro Cultural Kirchner. Chao, chao.